Y es que para nadie es un secreto que el desempleo está desbordado y hay ciudades más afectadas que otras. Una de ellas es Cartagena, en donde el rebusque parece estar ganándole la partida a la formalidad laboral. Tener trabajo sigue siendo la principal preocupación de los colombianos. Por eso, el rebusque es para muchos la tabla de salvación. Ahorita soy conductor de taxi aquí en Cartagena. Aunque la informalidad soluciona rápidamente el día a día, a mediano y largo plazo no termina siendo tan buen negocio. Con ese aporte que hacen a la seguridad social integral, ellos van a tener para ellos y para sus familias los beneficios de seguridad social. Entidades como el SENA quedaron superadas por la actual demanda de cupos, dándole paso a instituciones similares, muchas veces no tan buenas como la institución estatal. Este tipo de entidades universitarias o institutos técnicos no tienen los laboratorios para preparar bien a nuestra gente. Entonces así nunca vamos a superar esa informalidad. Según el gobierno, habría que reactivar la construcción, las obras de ingeniería, la industria y el turismo para bajar la tasa de desempleo al 7.8% en 2022, que hoy se encuentra entre las más altas de nuestra historia laboral.